estás viendo Racing TV. Esto es lo que tenemos para el programa de hoy. No, por acá, por acá, por acá. Estos chicos en la actualidad en la sede de Villa del Parque. Racing TV invitó a Josefina Pouso, fanática académica, para que le haga una nota a Sebastián Saja. Lo puso bastante incómodo. Bien, bien, todo bien. ¿Estás haciendo una nota? Sí, vamos acá con los chicos del programa de Racing. Chicos, ¿por qué me meten en estas cosas? Tengo que entrevistar a Saja. Bien, doble turno, exigente. De a poco, vamos levantando la energía. ¿Ya te estás haciendo una nota nuevamente? Sí, ya de a poquito nos vamos instalando de vuelta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, dale. ¿Ya estás llegando? En realidad, no sé qué voy a preguntar, chicos, que sea lo que Dios quiera. Hola. ¿Qué tal? Uy, bien, te, chicos, Sebastián, lo pisé. No hay problema. ¿Manos están? Sí, sí, perfecto. Tenemos. Listo, perfecto. Entonces estamos tranquilos. Trajo las manos. Yo soy nueva haciendo entrevistas. Vos soy nuevo en el sos club. Nuevo respondiendo. No, no sos nuevo respondiendo. Sos nuevo respondiendo, ¿sabes qué? A minas como yo. Es verdad. ¿Está? No quiero respuestas al tipo jugador de fútbol. Sí, vamos a descruzarme las manos, porque cruzar las manos significa que estás como atajándote, así que. Se las puso abajo. Imponés respeto, imponés respeto. ¿Qué sentís o qué sentiste cuando te convocaron, cuando te empezaron a llamar? Decís, bueno, negro, estamos necesitando a alguien que nos venga a cubrir el arco. Ah, principalmente lo. O sea, era todo un tema volver a Argentina para mí. Muchos años ya fuera de mi país, de nuestro fútbol. Entonces ya. Fuera el chip. Sí. Fuera el chip. ¿Fuera el chip? Fuera el chip. Vamos. No, pero es verdad, o sea, mucho tiempo fuera y sí. O sea, lo que uno primero piensa es, bueno, la posibilidad de volver a vivir en Argentina, que eso está muy bueno. Y bueno, Racing, o sea, no se puede negar, es un club que tiene una convocatoria impresionante, es un club que todos los jugadores creemos que si las cosas van bien, vamos a disfrutar mucho. Ah, ¿cómo ustedes lo viven? Bueno, yo no tenía la oportunidad de conocerlo. ¿Le sacamos el bolso? Mientras dale, sigue respondiendo. Gracias. Porque ahí está. Bueno, como te decía, no tenía la oportunidad de conocerlo, lo conocí ahora, bueno, lo que hablé por teléfono con él antes de venir, y lo que lo conozco en estos días que llevamos entrenando. Y sobre todo cuando uno tiene un técnico joven, lo que uno encuentra en los técnicos jóvenes es muchas ganas de trabajar. Entonces, y con cosas modernas que entretienen al jugador durante la semana, o sea, uno no se aburre. Bueno, vos también tuviste como tu temita con un técnico un poco más viejo, que sí. Digo, por eso quizás remarcás tanto un técnico joven. No, oh, no, porque. Fuera de lo que tu jugador pasado. No, fuera de la experiencia que puedo haber tenido, me parece que hoy la nueva camada de técnicos que hay, o sea, tienen mucha fuerza para el día a día, que es lo que el jugador lo hace sentir cómodo y feliz. O sea, lo bueno está que vos vengas al entrenamiento con ganas de entrenar. Hola, soy Nacho González y te invito a seguir viendo Racing TV. Buenas tardes, bienvenidos a la casa Tita Matiusi, la casa donde se cuida el futuro del club. I'm a ne'er do well, running that black gold. La conserjería, a veces trabajan, más allá de que está con la notebook ahora. Las oficinas, área médica, área. Psicológica, en este momento están las chicas, si quieren, tengo la psicóloga y la asistente social. ¿Se escapó la psicóloga? No sé para qué lo está buscando, pero bueno, debe ser para arriarlos para la escuela. Si vienen por acá, les muestro lo que es la sala de computadoras, una pequeña salita donde también hacen sus tareas escolares. Como área escolar, se puede extender hasta las 10, 10 y media de la noche. Como chat, 8 y media de la noche para lo de la cena, ya se cierra. Algunos de los chicos en este momento están merendando. Como les decía recién, algunos vienen de lo que es el doble turno en Tita y otros se están preparando para irse al colegio
que es el turno vespertino, regresan 10:30 de la noche. Chicos merendando que acaban de llegar del doble turno, de lo que es el predio, la cocina, el personal de cocina, algunos de los chicos molestando, como de costumbre, siempre pidiendo algo de más. En la parte del salón tenemos las habitaciones de las categorías más grandes. A ver si podemos encontrar alguna ordenada o en condiciones como para que puedan verla. A ver si no me mintieron, que me dijeron las 5. Las habitaciones tienen, cada habitación, son 15 habitaciones que tiene la pensión. Hay capacidad para 60 chicos. Y cada una tiene un nombre de un ídolo del club. Por ejemplo, en este momento se encuentran en la de Mostaza Merlo. Una de las tantas comodidades que tiene la pensión es la losa radiante. Ustedes verán en este momento que estamos en el pasillo de las habitaciones de abajo y cómo está la temperatura, sea para que los chicos no pasen frío en invierno. Esta es la salita de juego que tienen ellos. Una mesa de ping-pong, de pool, de gol. La mesa de ping-pong y de pool fue donada por la gente de la filial de Castelar. ¿Cómo estás, Kevin? ¿Todo bien? ¿Cansado? Viene de hacer doble turno. Él ya no tiene que ir al colegio porque lo terminó el año pasado. Así que, buen alumno. Ya terminó el secundario. Buen pensionado. Y buen jugador. Al principio es difícil por el tema de que te adaptás, venís de afuera. Es otro ritmo de vida. Tenés que empezar a levantarte temprano, vas a la escuela. Bueno, venís, comés. Y es difícil más o menos el tema de adaptación. Pero después es lindo el ambiente, los compañeros. Y me levanto tipo 7:40 por ahí. Tomo el desayuno, voy, me preparo el bolso, después vengo, me lavo los dientes, bueno, todo eso. Después nos espera la combi, que bueno, nos trasladan hasta el predio. Entrenamos más o menos de las 9 hasta 2:30, 1. Casi siempre, todos los días estoy entrenando, hay veces hago gimnasio y hay dos veces a la semana que hago doble turno. Me gustó mucho el tiempo cuando estuvo acá el ratón, a pesar de que no jugó, bueno, no tuvo la oportunidad de jugar. Es un aporte de experiencia que vos lo mirabas y bueno, lo observaba mucho, ¿no? Primero me gustaría jugar en primera, que es mi objetivo. Y después, si se da, salir campeón o jugar una Libertadores, algo a lo grande, y poder representar a Racing como club grande, es lo que es. Y bueno, lo mejor que me gusta más es el tema de la comida. ¿Se come bien? Sí, se come re bien. Hola, soy Marcelo Del Paggio, músico argentino de Avellaneda. Están viendo Racing TV. Si quieren participar por la camiseta firmada por todos nuestros ídolos, métanse en el Facebook oficial del club. Quédate acá, no te muevas. Esto es Racing TV. Te invito a ver la continuación de la nota de Pouso a Saja. Te vas a dar cuenta en esta segunda parte que están bastante más distendidos. Pregunta. La pregunta del millón es... Se dice que Saja, es medio jodido el chavacito, es medio jodido. Bueno, ¿cómo te ves hoy? ¿Cómo te recibieron los chicos? Si eso es más un mito, si estás grande, si estás no, más tranquilo. Uno cuando pasan los años va madurando, uno va ganando tranquilidad. Pero lo que uno no cambia es su forma, o sea, la forma de ser de uno y la personalidad ya uno la formó y la tiene. Pero,
casado? Sí, estoy casado. O sea, con tu mujer te matás. Jamás, siempre. Honestidad brutal. Sí, 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 sí. O sea, sos pero... el que le dice, ¿estás un poco más gorda? Puede ser. No, ¿sí? Sí, 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 lo veo, sí. Sí, lo veo, sí. Y pero, ¿de qué sirve pensarlo y no decírselo? Pero no es necesario porque quizás a ella no le suma ni de resta. No, trato de, o sea, de, cuando veo algo que no me gusta, decirlo. Y sobre todo en el fútbol, ¿no? Ahora, te llamó el Cholo, ¿no? Y te dijo, bueno, sí, te contó sobre su idea de lo que quería, precisamente, ese proyecto. ¿Qué proyecto? Los hinchas de Racing queremos saber cuál es el proyecto. O sea, porque claro, es el típico comentario futbolístico, ¿no? Sí. La respuesta de ustedes, que son los guachos cuando responden a los periodistas, que dicen, bueno, estuvimos hablando, me llamó Simeone y bueno, me dijo que... con todo sobre proyecto, yo me subió proyecto y ahora yo quiero saber proyecto. Es que las minas son más fáciles, sí. No, él, o sea, lo que me dijo. Queremos detalles. Lo que me dijo fue que lo había seguido a Racing durante todo el torneo anterior, que tiene un, lo que te decía yo recién, tiene un gran material, pero por ahí le había que ajustar algunos detalles. ¿Cuáles? ¿Cuáles? En todo soy sentido, mina. En todo sentido. Soy mina, como preguntamos cuando nos contamos sentido, el sexo, que, este, ¿cómo, sí, te, sí. ¿Cómo pasaste la noche con el flaco? Te dice, no, bien no, bien no, ¿cómo era? Claro, ¿cómo querés detalles? ¿Qué tamaño? ¿Qué hizo? ¿Te hizo eso? ¿Te, no, por ejemplo, que había tenido uno de los mejores ataques, pero también... ¡Ojo de par en par! Es que el ejemplo también no fue... Fue feliz. Si querés podés entrar en detalle vos. No, después lo que me dijo mucho, que hizo mucho hincapié en lo que significa Racing, ¿no? Él, bueno, fue jugador, entrenador, es hincha de Racing y bueno, yo es la primera vez que tengo la oportunidad de estar dentro de este club y también fue un poco ponerme al día de lo que es el club, su gente, la institución, todo, como para llegar y saber lo que significa también Racing para su gente. Otro tema que siempre surge cuando hablamos a veces los hinchas, ¿no? Y quizás no, el partido no tuvo un resultado positivo, que incluso a Racing siempre le pasa, arranca ganando, ¿viste? Meten un gol. En los primeros, no sé, al primer minuto, a los dos minutos, y sabemos que automáticamente después nos hacen pelota, nos dan vuelta a partido, vamos con una derrota a casa. Está claro que los sentimientos son distintos. El sentimiento que tiene el hincha con el que tiene el jugador, pero... El jugador sufre muchísimo cuando pierde, o sea, no es que le da todo lo mismo. O sea, si pierdo un domingo, yo no acompaño a mi mujer al supermercado, no tengo ganas de salir a la calle. ¿Pero no tenés ganas porque no te querés bancar que te puten o no tenés ganas? No, porque uno se pone de mal humor, realmente a uno le molesta cuando le va mal en su laburo. Ajá. Es lo mismo... Y si vos por ahí tuviste un... Digamos, que vos venís y realmente te pones la camiseta. No es que, nada, sos un contratado más, o sea, y ya está. O sea, tampoco lo que vos me decías, no me voy a poner el cassette y hacer demagogia y decir, no sé, soy hincha de Racing. Mm. ¿Por qué no? Pero uno cuando me ha tocado ir un montón de clubes en mi carrera y tratar de, o sea, defendí a todos los clubes por los que estuve de la misma manera. Lo que pasa es que nosotros lo vemos de otro punto, ya lo vemos de un punto más... de profesión, de como una profesión. Sí. O sea, el hincha lo ve como hincha. Sí. El hincha, somos o sea, sí, lo que uno dice, claro. Veo la pelota ahí y me tiro de cabeza. Es lo primero que uno piensa como hincha. Pero bueno, nosotros... Vos tirate de cabeza, Por favor, te pido hasta el tenemos que pensar en otras cosas también. Tirate de palomita, tirate de lo que sea, pero tirate. Sí, pero es verdad, o sea, es distinto, lo vemos desde punto de vista distinto, pero... O sea, los dos queremos lo mismo y los dos vamos a sufrir. Sufren. Así que ya saben, cuando ellos pierden... No. A los gatos les pido, por favor, no se suman en este tren. Les pido, por favor, no se suban porque estoy hablando del hincha. Ellos sufren, no seamos malas, ¿no? O sea, está bueno que... Hay que pensar en ganar igual también, ¿no? Sí, por supuesto. No solo pensar en que sufrimos cuando perdemos. Hay que pensar que también estamos felices cuando se gana, o sea. Sí. Vamos a pensar más en positivo. Banco Hipotecario es uno de los main sponsors de Racing Club de Avellaneda. En esta nota vas a ver cómo el Banco Hipotecario donó una importante suma para el desarrollo del Colegio de Racing. Bueno, hoy uno de nuestros main sponsors, que es el Banco Hipotecario, nos va a realizar una donación de 200.000 pesos para continuar con la construcción de las aulas de la escuela de la calle Ameguino. Estas son todas las aulas nuevas. Este es todo un terreno nuevo que adquirimos hace poco, en lo cual también hay una fundación que nos ayuda, que es la Fundación Bergo.
que era acreedor de Blanquiceleste y que también nos está ayudando en la construcción de las aulas. Un total, creo que son de 7 aulas en total, contando la del secundario con los 2 pisos, y de este lado, que es otro lote que hemos comprado, donde va a ir el jardín de infantes. Todo esto unido por un puente, ¿no? Lo que Dios quiere, hoy tenemos un colegio de 450 alumnos, con tercer año incluido, que cuando esté culminado el colegio, estabilizado en algunos años que no tenemos tantos chicos, tenemos una escuela que ronda los entre 600 y 700 alumnos. Acá arriba estamos haciendo 2 aulas, un aula de más o menos 42 metros cuadrados, otra aula seguida de 2 baños, baño de mujer, y más o menos ponerle 20 días trabajados, ya tenemos todo terminado, la parte de esta de arriba. Más allá del gesto y del aporte, esto tiene un destino concreto, que son los chicos. Hoy en día los chicos es lo más inocente y lo más lindo que tiene el país. Y brindar un apoyo, algo que va directamente a ellos, para mí es un honor recibirlo, y les quiero agradecer nuevamente, prácticamente, por el gesto. Me encantaría que no sea solo una relación del partido y el club solo, sino de que en el municipio y en la ciudad y en Avellaneda sepan que cuando el hipotecario fue a hacer algo, hubo un cambio. Y cada vez que una compañía va a un lugar y hace un cambio positivo para la comunidad, se genera algo que es de otro índole. Y yo lo que agradezco es a la gerencia del hipotecario encontrar la oportunidad y que a las personas que están en la comunidad también lo pudieran aprovechar. Dentro de las múltiples disciplinas que hay en Villa del Parque, la sede de Racing en Capital, está el fútbol infantil. Quédate en Racing TV a ver al profe que nos cuenta de qué se trata la actividad con los más chicos. Mi nombre es Matías Barcia, soy profesor de fútbol de Racing de Villa del Parque. Nosotros entrenamos lunes, martes y jueves, y hay otro grupo que entrena lunes, miércoles y viernes. Hay alrededor de 200 chicos en la actualidad en la sede de Villa del Parque. Desde la categoría 2006 hasta la categoría 98, que es la última que se retira este año. Jugamos los días sábados, estamos compitiendo en 4 torneos, uno por la mañana y 3 por la tarde, ¿sí?, en diferentes ligas. En la página oficial de Racing está publicado los días de entrenamiento, los horarios, la categoría. Ahí pueden instruirse para saber qué días y horarios pueden concurrir los chicos. Lo más gratificante es que lleguen los chicos, te peguen un abrazo, te saluden la mano y ver que todos los fines de semana van mejorando cada vez más. Trabajamos en dupla técnica. Por lo general tenemos 2 entrenadores para las categorías. Así que hay 2 técnicos en una liga y hay 4 técnicos en la otra, dividida en 2 equipos. Nosotros trabajamos de dupla técnica, ¿sí? Acostumbramos los sábados, por el caso de que alguno tenga que ausentarse, tratamos de estar de a 2 profes los fines de semana, 2 para una liga y hay 4 para otra liga, que al mismo tiempo está subdividida al medio. Te vengo con la pregunta del Twitter, ¿entendés? Porque yo tuiteé, todo esto es pregunta tuitera full. Yo tuiteé que te ibas a entrevistar a vos y sí. Arrancaron. Generalmente es la gente como que tiene algún tipo de miedo, que quizás no confía tanto en que el jugador realmente... Hablo de jugadores en general, no. De que, ¿qué pasa? ¿No te ponen la camiseta, pecho frío, no te querés romper porque quizás te convocaron para la selección o no sé qué, entonces no te querés lastimar o... No sé, ¿viste? Como que uno piensa todas esas cosas a veces. Sí. No es mi caso. Se atajaba y se limpiaba, ¿viste? Yo realmente no pienso así, pero porque tengo la posibilidad de poder charlar con algunos de ustedes y que me cuenten un poco más qué les pasa. Pero hay como un mito de esto, decís, bueno,
Sí. No sé qué, y no. Lo que te puedo reconocer que es lo que te dije recién: el sentimiento del hincha nunca va a ser comparable con el de un jugador. Sí. Porque es totalmente distinto. Ahora, ¿sentís o ves, por ejemplo, que la pasión del fútbol dentro de lo que es el, o sea, ustedes, ¿no? La profesión de ustedes como futbolistas, ¿ha cambiado con los tiempos, digamos, lo que puede llegar a ser? Hay otros intereses, seguramente, sí. Sí. Eso no se puede negar. Mismo... Bájenle los sueldos. Hay que bajar los sueldos. No, así, es que el fútbol ha cambiado. El fútbol, o sea. Sí, más que nada, lo que hablan con el tema de la selección, ¿no? Que lo nombramos en un momento, que decimos, bueno, tenemos un equipo, el seleccionado, que quizás no se entienden demasiado ahora, porque son más individualistas, pasa a nivel de la selección, equipo. Sí. Que antes se sentía más la camiseta de la selección que ahora. En los clubes pasa. Lo que pasa es que antes estábamos acostumbrados, por lo menos cuando yo era chico, de ver un jugador con la camiseta de Racing, de Boca, de River, de que sea, jugar 10 años. Y hoy tal vez los jugadores no tenés la oportunidad, sobre todo de los buenos, ¿no? De disfrutarlo dos temporadas. Entonces, los tiempos cambiaron y hoy, antes había más sentido de pertenencia. Vos sabías que, no sé, la camiseta 10 de Racing la usaba Rubén Paz. Y hoy no sabés si hoy la usa uno y el campeonato que viene la usa otro. Entonces, por eso también es que muchas veces a los jugadores se les reprocha estas cosas de no tener ese sentimiento. El jugador cuando entra, pasa el túnel, gritos, aliento, ¿cómo te sentís vos o cómo crees que podés llegar a...? ¿Qué sentís cuando entrás o cuando vas a entrar? Sí. Por acá. Bueno, por acá. Ah, es verdad, verdad. Es lo que te decía recién, o sea, si uno no... O sea, la sangre no le corre cuando está caminando por el túnel para salir a una cancha como está siempre la cancha de Racing de local, realmente es un... Tienes sangre azul, o sea, no tenés sangre. Es una de las cosas más lindas que podemos disfrutar como futbolistas. Ahora, ¿sabes cómo es la hincha de Racing? ¿Cómo crees que te va a recibir? Bueno, chicos, queríamos todos escuchar qué era lo que ha sentido Sebastián Sajá en pisar aquí el estadio de Racing. Nada, muy contento y agradecerle a toda la gente que haya venido esta tarde. Muchas gracias y toda la suerte del mundo de parte de toda la gente de Racing que tanto te quiere. Gracias, un abrazo a todos. Y no lo sé. Yo creo que va a depender mucho también de lo que uno le pueda entregar yo. O sea, seguramente... al inicio van a tener un poco de... van a esperar a ver con qué arquero se encuentran y... Si porque hemos tenido bien, algún conflicto nosotros como hinchas con Sajá cuando sí, estaba del otro lado. Sí, pero yo los problemas que he tenido han sido con jugadores, no recuerdo. Algún que otro clásico acá, sobre todo en la cancha de Racing. Ahí está. No digo más que nada por eso, quizás el hincha este como que a veces nos quedamos un poco sí, enojados. No, pero por lo que te decía hoy, a veces cuando uno no le gusta perder en los partidos... El partido se enoja mucho. Yo siempre me acuerdo el partido acá que Racing nos gana 4-1, el año que Racing fue campeón. San Lorenzo salió ganando 1-0 y nos dieron vuelta 4-1. Y nos ganó, estoy hablando de pasado. Y. No, seguro. Cuando yo estaba en San Lorenzo, así te informo. Yo te explico. Vos tenés que decir, porque si no los hinchas nos vamos a calentar mal. Cuando tú te hago esta pregunta, vos me tenés que decir. Cuando yo estaba en San Lorenzo y jugamos aquel partido que ganó Racing 4-1, ese día yo me enojé. ¿Entendés? O sea, pues si lo hablas como en presente. No, dije, no ganó. Bueno, pero no ganó, pero estabas. Es como que parece como que se jugaste ayer y que ayer estás en Racing. Bueno. Esto, la hinchada, has tenido como tu conflicto en su momento con la hinchada Racing, ¿cómo crees que te va a recibir? Espero que bien. Yo creo que bueno, va a depender de mí. Si a mí las cosas me van bien, seguramente la gente me va a apoyar y el resultado va a ser para Racing. Si me va mal, como me ha pasado en otros lados, me putearán. Porque sí, no estamos exentos. Entonces, yo creo que en el fútbol, o sea, no hay otra cosa más importante que el resultado. Porque dependemos de ello, tanto a nivel grupal como individual. Porque si el equipo pierde y uno anda bien, no sirve. O sea, las dos cosas van de la mano. ¿Sajá vino para quedarse? Y sí, me gustaría quedarme. Me parece un club, aparte por lo que me hablaron los chicos, que está bueno. Eso habla muy bien de Racing, todos los chicos que están, no están desesperados para irse, como pasa en otros clubes. Entonces, eso quiere decir de que las cosas se hacen bien. ¿Sentís
se están haciendo bien. Sí. Bueno, bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias. Perdón por las preguntas malignas, soy así un poco bruja en me la vida. Me atacaron de entrada. En la vida soy bruja, así que, sorry, los chicos no sabían que era tan mala, pensaron que era un personaje de televisión, en realidad soy esto. Soy así, Josefina, vos sos así. Él es Saja, nuestro arquero. ¿Será nuestro arquero estrella? Dios lo quiera. O mejor, que sea un arquero. Porque no queremos que nos bombardee mucho el Claro, por eso. ¿Viste? Cuanto menos lleguen. Cuanto menos lo agarre yo, es mejor. Está acá completito. Lo tenemos a Saja en Racing. Así que, bueno, muchas gracias. Perdón por todo, por todas las preguntas. Pero el pueblo quería saber. Un placer. Llegamos al final de Racing TV. Conectate en el Facebook oficial y entérate del sorteo de la camiseta que sorteamos una vez por mes. Si querés comunicarte con nosotros, hacelo vía email a racingtv@racingclub.com.ar. Chao, hasta la próxima.